Buenas noches, comenzamos Conectados Entrevistas 2023. Acá estamos con una nueva entrevista, con un nuevo entrevistado también, como ustedes sabrán. Lo vamos a conocer un poco. Yo lo conozco muy poquito, otros lo conocerán más. Y bueno, algunos ni lo conocen, así que vamos a hacer una entrevista donde vamos a conocer a Federico Ferrero. Así que él está esperando, esperando ya. Así que espero que tengan buena noche y bueno, pueda ser de mucha bendición y de estímulo para tu vida esta noche, ¿eh? Así que le damos la bienvenida a Federico. Buenas noches, Federico. Hola, ¿cómo estás, David? Buenas noches a todos. Bien, te veo con cara de cansado. ¿Puede ser? Tuve una Trágico. semana. Sí. Trágico. Y Bueno, empezamos el lunes, recién empezamos, ¿eh? a veces no termina la semana. Uno continúa nomás. ¿Viste? Tremendo. Bueno, Federico, muchas gracias por permitirnos este tiempito. Siempre la entrevista dura entre 40 y 50 minutos, así que tranquilo, después te vas tranquilo a casa, a la cama, ya de noche. Para los que nos miran de otros países, que son capaz que lo están mirando acá en el momento que lo estamos haciendo, son las 23 horas, ya tirando para ir a la cama. Así que, bueno, después lo ven en cualquier otro momento. Así que buenas tardes, buenas noches, buenos días en el momento que los puedan ver. Sin más, Federico, quería preguntarte cómo es tu nombre, tu apellido, presentarte, qué edad tenés, dónde naciste. Bueno, David, yo nací en la República de Córdoba, en el Pa. medio del país, sí, sangre azul, y me crié en la Patagonia. Mira. Por razones de trabajo, mi papá lo fueron trasladando, viví en Buenos Aires y después viví en la Villa de Piedra del Águila, al sur de Neuquén, y después en la capital. Así que desde el 85 más o menos hasta el 2005 estuve en Neuquén viviendo. Después, bueno, fui a estudiar al Instituto Bíblico a Palabra de Vida en 2005 hasta el 2008, que me casé y me mudé de país. Tengo 46 años, No soy parece. casado, te parezco más, ¿no? No, parece menos. No, estoy casado con Raquel. Tenemos tres hijos, todos están con nosotros y una con el Señor. Y el más grande tiene 12 años, que se llama Enzo. La segunda se nos fue a los 5 meses de gestación y después nació Emita, que ya tiene 3 años, ya tiene 9 años. Ella nació de 5 meses y medio, bien chiquitita. Así que esa es la composición familiar. Y bueno, después de 13 años en República Dominicana, regresamos acá a Neuquén. Hace 3 años regresamos más o menos, en plena Ok. pandemia. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué, en qué, en qué, cuál es la dirección de la iglesia local donde te reunís? ¿Vas a alguna iglesia seguramente? Mirá, nosotros vinimos con el proyecto con el pastor Gustavo Orejas, de poder estar colaborando en la iglesia local. Ya veníamos hablando desde allá, desde República Dominicana. Y fue todo muy, muy transicional todo, porque nosotros, cuando decidimos venirnos, comenzó la pandemia. Entonces, cuando empieza en pleno marzo la pandemia, yo con un grupo de estudio de muchos bautistas de la vieja guardia, digamos, por así decirlo, de acá de Neuquén, nos empezamos a reunir justo para hacer estudios bíblicos que ellos un poco querían estar profundizando más lo que tenía que ver con la palabra de Dios. Y justo empezamos en Pascuas. Hago este preámbulo para explicarte el porqué. Mira. Entonces, pudimos estar dando la parte con mayor profundidad de lo que era el Pesaj, que es la Pascua judía, todos los significados, el simbolismo y la parte de situación política social de la época. Bueno, el tema es que se entusiasmaron y cerraron todas las fronteras y cerraron todas las iglesias y cerraron, si se acuerdan, esa parte traumática en la mayor parte del mundo y nosotros empezamos a reunirnos por Zoom.
justo había salido el auge, viste, de. Yo en la universidad usaba otro programa que llamaba BlueJeans y le dije, che, usemos este, porque era el que conocía realmente, y bueno, fueron surgiendo muchos. Así que desde ese momento hasta el día de hoy nos seguimos reuniendo. Somos aproximadamente 15 personas, matrimonios la mayoría, y se han ido sumando algunos de Ecuador, otros de Estados Unidos, otros en la apertura de, digamos, de cuando liberaron la posibilidad de reunirse, empezaron a congregarse en sus iglesias, que era la idea. Entonces, cuando nosotros venimos a Neuquén, el pastor Orejas sale de misiones a España. Entonces, con mi esposa decidimos que la parte de niñez, o sea, mis hijos la pudieran tener en la iglesia porque queremos que tengan vida de iglesia, pero nosotros nos sentíamos realmente muy confortados con esta iglesia que nos veníamos reuniendo todos los, en ese momento eran los domingos, después pasaron a ser los viernes. Así que nosotros tenemos 3 años reuniéndonos en lo que llamamos Ciudad de Refugio. Este año pasado, a fin de año, ya empezamos un poco a plantear la posibilidad de empezar a reunirnos presencialmente, los que estaban acá, no los que estaban afuera. Aunque justo uno de los matrimonios pudo venir de visita a Argentina. Y bueno, nos reunimos, pero cada 35 o 40 días, más o menos, nos reunimos presencialmente. Tenemos un tiempo con Koinonía. Durante el año, todos los viernes nos seguimos reuniendo. Tenemos nuestra cena del Señor, nuestro compartir, nuestro tiempo especial. A veces frenamos los estudios porque alguno está mal. Hacemos el trabajo realmente de una iglesia, más al estilo de grupo pequeño. Nos hemos adaptando y bueno, hemos ido empujando hacia ese lado. Eso es en cuanto a lo que es reunión de iglesia. En cuanto a trabajo, lo hacemos afuera. Está bien. Y Federico, para conocerte también, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? ¿Comida preferida? Mirá, a mí siempre estuve involucrado con el tema deportivo. Dios me dio la oportunidad de jugar por 25 años al voleibol. Y esa fue mi pasión siempre, ¿no? Cuando nace mi hijo mayor, Enzo, estábamos en República Dominicana viviendo. Y fue la última vez que toqué una pelota de voleibol, hace 12 años. Mira. Por circunstancias diferentes. Pude hacer licencias de buceo, me gusta el buceo. Empecé a nadar aguas abiertas, allá teníamos la posibilidad de salir a las 6 de la mañana con un grupo de chicos, salíamos a nadar al medio del mar, hacíamos un circuito en 1000 metros, 1500 metros, 2000, depende. Y volvíamos de día, era muy, muy lindo. Después, acá cuando venimos para Neuquén, empecé natación en un club con la intención de hacer aguas abiertas, pero bueno, fueron surgiendo algunas cosas en cuanto a la salud de mi esposa que me complicaban la posibilidad de salir a hacer torneos y poder nadar en diferentes competencias. Y era como que Dios no me dejaba, yo tenía. Hay dos o tres objetivos. Quería hacer la vuelta, uno, por ejemplo, la vuelta del Huemul, que es a un islote por ahí por Bariloche, de 3.000 a 5.000 metros son. Y bueno, nunca se me dio la oportunidad. Dije, bueno, no voy a patear una puerta que Dios no abra. Y en Dominicana empecé a hacer tiro con arco. El problema es que el tiro con arco es sumamente específico, sensorial y de motricidad fina, muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Al voleibol, a pesas, a todo esto. Entonces, justo encontré y tuve la oportunidad de conocer un grupo de gente que se llaman Arqueros del Comahue, en el cual estoy participando también en el comité directivo. Y empecé con un profesor, Damián Otero, a poder perfeccionar la parte de tiro con arco. Cada una de estas cosas, de estos hobbies, están enlazados directamente con la parte de evangelismo de mi vida.
Es totalmente intencional la posibilidad de insertarme en los grupos y en vez de ir tan frontal con el evangelismo que quizás nos enseñaron en Palabra de Vida, voy un poquito más por debajo y trato de implotar, digamos, que desde adentro, desde la amistad, oro mucho para que Dios me dé oportunidades con las personas y poder hablarle de Cristo. Siempre es un eje intencional en el área del deporte y en el hobby que tengo como deporte, ¿no? Aunque siempre te pica el bichito de poder competir, ¿no? Porque Claro. está en los genes. Claro. Así que tiene esa, los deportes son los tuyos, entonces. Voley, en especial que estuviste practicando mucho. Tu Sí, jugador sí. preferido de la selección, tu jugador preferido de voley. Oh, lo que El que pasa es más. que yo soy de la vieja Uno. época. A ver, Uno, para mí. el de. Ahí se me fue el nombre. ¿De la selección argentina o en general? De la selección, por ejemplo. Ahí se me fue el atacante de punta, se me fue el nombre. Es de la época del 82, cuando ganamos, quedamos terceros en el Mundial, que le ganamos a Brasil. Oh, estaba Quiroga, Raúl Quiroga. No quiero. Para mí el sanjuanino ese, yo lo sigo viendo y cuando era Quiero. chiquito, de hecho lo vi en vivo y lo miraba así como algo. Oh. Sí, Raúl Quiroga. Me acordé porque la otra vez encontré en San Nicolás un hombre de 50, que no me acuerdo el nombre tampoco, 50 años, me dijo que sí, y jugó en la selección, y me dijo el apellido todo, y yo, ¿quién será? Digo Díaz yo, ¿cómo no? Bancalari. Ay, no sé, no era, acá, pero No. era de esta ciudad, de San Nicolás. Justo lo encontré comprando en un lugar y justo nos fuimos a charlar y me dijo, Ah, yo fui mira. jugador de la selección. Ah, bueno, dije yo, ¿qué andas haciendo por acá? Estuvimos charlando acá. Así que Mira. Quiroga. Sí. Contame también que, ¿cómo vos, en tu caso, cómo vos conociste al Señor, en tu caso especial, cómo fue, naciste en hogar cristiano, cómo fue tu Mira, conocimiento de? por gracia de Dios, mamá es cristiana, mi mamá, y de chiquitos nos llevaba a la iglesia de Flores en Buenos Aires, cuando vivíamos allá. Esa iglesia justo la estaban reparando, me acuerdo que inclusive estuvimos en el seminario bautista, digamos, en la escuela dominical en el seminario bautista. Así que de chiquito estuve yendo a la iglesia. En Neuquén también, mi papá toma decisión por Cristo, mucho tiempo después, ¿no? Acá en Neuquén. Y bueno, nos llevaban a la iglesia, ¿no? Un poco el concepto. Si me preguntas un día puntual donde yo. No, la verdad que no me acuerdo. Sí, estuve desde muy pequeño en la iglesia, hasta los 14 años que mi papá dijo: Mira, yo no te puedo obligar a que vos vayas, a la iglesia porque es una decisión personal. Así que como buen adolescente que cree que se la lleva el mundo por delante y sabe todo, me aparté. Así que hasta los 22 años no me acerqué de vuelta al Señor, de los 14 a los 22. Pero siempre con esta convicción, vos sabés que una de las veces me acuerdo muy, muy claramente que pasé por el frente de la iglesia donde yo iba acá en Neuquén. Miré, dije, yo en algún momento voy a caer de vuelta acá, decía, ¿no? Se la tenía re clara que algo en mi corazón decía eso. Y Dios puso personas muy lindas al lado mío, al custodio, por decirlo de alguna forma. Que no conocían del Señor, pero eran sanos, eran personas que me mantuvieron, digamos, en el buen camino. Yo jugaba al vóley y los entrenadores hacen un papel fundamental, viste, ahí. Forman los grupos, las amistades y todo. Así que hasta los 22 no me acerqué de vuelta a las familias de Dios. Bien. Y contanos también, ¿qué es lo que más, cuando vos estabas lejos de Dios, qué es lo que más aprendiste al estar lejos de Dios? ¿Y qué le dirías hoy a las personas que se alejan de Dios, por ejemplo? ¿Qué le dirías vos? ¿Alguna sugerencia, algún consejo? Mira, opiniones personales
Uno lejos del mundo se llena de un montón de opiniones personales. Pero hay algo que te imanta a él. Y el Evangelio de Juan es claro cuando dice, lejos de mí nada podés hacer. Cuando estás lejos del Señor, inclusive David, estando en la obra de Dios, estando enseñando la Biblia, estando liderando lo que fuere, podés estar lejos de Dios, tan lejos de Dios como aquella vez. Por circunstancias, por el mismo trajín, por algo que te golpeó de lado, por algo que te cuesta resolver, cual fuera el tema, te sentís desorientado, es como estar en el medio del mar, ¿no? Uno a veces utiliza la palabra carajo para decir una mala palabra, pero realmente es la parte de arriba del poste del mástil superior de un barco en donde te castigaban y te ponían arriba, ¿no? Esa es la etimología de la palabra. Y te desorienta, tanto mareo de cosas te desorienta. Bueno, no hay nada bueno ahí. No hay nada bueno ahí. Creo que los que hemos regresado a los caminos del Señor, ya hemos tenido esa sensación de no tener un después, no poder proyectar un mañana, no poder, no estar pensando todo el tiempo en una proyección, pero sí tener una esperanza clara. ¿Me entendés? Como ver la luz al final del camino. Entonces, esa sensación de desorientación es espantosa. Es desagradable. Te podés llenar de gente, de ruido, lo que sea, pero tu almohada y vos discuten hasta dormirse, y se siente feo, se siente feo. Si me preguntás, no lo hagan, no se vayan, porque irse es rápido y volver es difícil. Mira. ¿Viste? Es como la dieta. Uno le cuesta muchísimo ponerse en línea, bajar y engordar, hace así. En un Y ratito. es incómodo, realmente la desesperanza es bastante incómoda, es fea, es fea. O sea, si tuviera que citar alguna mitología, Dédalo y Pandora ya vivieron eso. Que abrieron la caja y lo último que quedó ahí abajo era la esperanza. El problema es que cuando eso no está como esencia en tu vida, la verdad que no es agradable. Y contanos, ¿cuál es la experiencia que más te impactó en tu vida después, bueno, que conociste a Cristo en todos estos años de creyente? ¿Qué es lo que más te impactó? ¿La experiencia que tuviste con el Señor que te impactó en tu vida, que marcó tu vida? Como que en ese momento, después de Cristo, un antes y un después. ¿Hay alguna experiencia que puedes contarnos? ¿Viste cuando laburás Yo trabajé en el campo con Ovidio, con mi querido viejo Ovidio. Y Ovidio nos ponía, me acuerdo cuando se podía, ¿no? Hacer pozos para armar los invernaderos. Y te quedaban las manos con todos los callos, las palas, porque las palas no eran del manguito de madera, eran de caño, ¿viste? Así que te ampollabas rápido. Entonces te salía la ampolla y te salía el callo después. Pero si seguías laburando, te volvía a salir otra ampolla y te volvía a salir el callo hasta que la piel se ponía cada vez más dura. Pero se volvía a lastimar. Si vos me preguntás si usando esta metáfora que también viví, una puntual, no hay, hay muchas. Hay muchas. El nacimiento de mis hijos fue espectacular. El sentir por primera vez la palabra papá en mi oído fue fantástico. Fue algo fabuloso. Que mi hijo me diga, sos mi superhéroe,
Eso no tiene nombre. Ah. Cuando mi hija se fue con el señor, fue muy fuerte. Y yo me acuerdo que cuando mi hija se fue, dije, bueno, no va a haber nada que supere este dolor. Y mis cuestionamientos con Dios. Después nació Emma, nació de 5 meses con 900 gramos y llena de tubos. Y yo, bueno, y fue otra experiencia. Y ella quedó con una discapacidad motora, que por eso fue que nos volvimos. Y dije, bueno, después de esto, ya no hay nada que supere. Y Dios embistió mi vida. Una cosa es chocarse de frente, otra cosa es cuando te sorprende un golpe que no esperabas. Y mi esposa la diagnosticaron de cáncer. Entonces, hicimos todo, oh, todo rápido, sí, los rayos, esto, lo otro, Dios. Algo maravilloso que tenemos en Argentina es la educación, no solamente educación, sino es la medicina. Acá en Neuquén es fantástica, y el hospital Mira. cubrió todo, y bueno, y que los rayos, y que esto, ¿no? Y dijimos, bueno, estamos listos porque hicimos todo lo que nos pidieron. Y eso estaba, el cáncer estaba igualito. Ahí fue fuerte, ahí yo lloré muchas noches. Mira. Pero en cada una de las circunstancias, David, Dios me habló. Y no quiero ser místico con esto. Yo creo que el misticismo se mata con el estudio, ¿no? Pero hay un momento que Dios pone, no en una voz audible, no en algo que se sacude, no, 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 no quiero entrar en eso, pero sí cuando Dios a través del Espíritu Santo te dice las palabras justas, la respuesta a lo que vos estabas buscando. No sé. En su momento Daniel, en el libro Daniel capítulo 16, dijo, bueno, disculpame, le dijo el ángel, estaba peleando con los reyes de allá y no podía venir a avisarte. Bueno, en este momento el Espíritu Santo te dice en el momento que Dios te tiene que decir las cosas. En su momento, cuando se me fue mi bebé, fue que el alabastro se tiene que romper para que dar buen perfume, y realmente el trabajo no era sobre mi hija, sino sobre mi propia vida. Cuando lo del cáncer de mi esposa, una mañana, a las 6 de la mañana, haciendo mi devocional, le decía a Dios, Señor, necesito que me dé una respuesta. Y la respuesta vino con Eclesiastés 4, 9 al 12, que fue el versículo que Dios puso en mi corazón para saber si era mi esposa o no, que es mejores dos son dos que uno. Porque el salario rinde más, porque si uno se cae, el otro levanta, si uno se tiene frío, los dos se calienta. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto, ¿no? Y esos momentos, no solamente fue esa voz, sino vino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí uno respiró. Entonces, David, si vos me preguntás algo puntual, no te puedo decir porque yo creo que la vida de cada uno, cuando está en la batalla del peregrinar hasta que Él nos busque o nos vayamos con Él, se cumple lo que dice Santiago capítulo 1, cuando te halles en diversas pruebas. Es todo el tiempo, y todo el tiempo Dios está, y todo el tiempo Dios te jala las orejas, y todo el tiempo Dios te sacude con el cayado y te recoge con la vara, ¿no? Entonces creo que cada cosa tiene su en el diario caminar tiene su impacto, ¿no? Pero bueno, el Salmo 23:1 es claro, Dios es mi pastor y eso es suficiente. Y de todo este periodo de entrevistas, sos la primera persona que me cuenta algo así fuerte, porque cada uno tiene cosas fuertes, quizás no las contaron porque tenemos una hora para conversar y es una pregunta, una experiencia que impactaron tu vida.
Y creo que sos la primera persona en este caso que nos cuenta que tiene a su esposa, porque hay muchos casos, que perdiste un bebé de esta manera, que te pasaron cosas en tu No vida lo y perdí. que impacta. Vos perdés algo cuando no sabés dónde está. Exacto. Y como dijo David, yo sí sé que no ¿A viene a dónde? mí, pero yo sí sé que voy a él. A ver. Y son experiencias fuertes, Federico, que uno quizás que no la vivió no la entiende, no comprende. Quizás alguien que pasó por más o menos parecido a lo que pasaste te va a comprender mejor. Y seguramente alguien que lo llegue a escuchar esto se va a identificar con vos si lo vivió. ¿Y qué te sostuvo? Hago hincapié en esta. ¿Qué te sostuvo en todo este tiempo frente a tantas adversidades, luchas, pruebas? ¿Qué te sostuvo realmente? Bueno, recién te cité el Salmo 23:1. Estamos acostumbrados a la Reina Valera que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero creo que una traducción más noble hebrea es Hashem o Adonai es mi pastor y eso es suficiente. Es una traducción un poquito más noble. Y la suficiencia que transmite David en ese salmo es lo que te sostiene. Porque no te puedo decir, ay, no me pasa nada. Se me fue el hijo, mi esposa está con cáncer, yo, ay, en el Señor soy y todo enamorado. Eso es una Claro. estupidez del tamaño de una casa. No es real. Eso es un sentimiento quizás filosófico o poético, pero no es real porque te acostás a dormir y la cabeza, como dice un amigo, mientras no le vuelve, me dice, yo me acuesto a dormir y los ratones andan y no me dejan dormir, dicen. Entonces, creo que la búsqueda de Dios en cada circunstancia, el cuestionamiento a Dios en cada circunstancia. A veces, durante muchos años, David nos dijeron, no, a Dios no se le tiene que preguntar por qué, tiene que ser para qué. ¿Y quién sos vos para decirme a mí, en mi situación, por qué no le puedo cuestionar a Dios? Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está sucediendo estas cosas? Si yo no le pregunto, él no me va a contestar. Y él dice que acercados confiadamente al trono de la gracia, entonces, si es confiadamente al trono de la gracia, con ese cariño que nos tiene, ¿por qué no voy a poder cuestionarle? Job le cuestionó. Le dijo, ¿y Dios qué hizo después? Le respondió, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el círculo de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando hice tal cosa? ¿Qué estabas haciendo? Dime si tienes boca, contéstame si. Bueno, entonces, el callarse, el silencio de Job, en ese texto, al final, creo que es la respuesta que estaba necesitando Job en un momento que estaba siendo asediado. No estaba siendo asediado por Satanás, estaba siendo asediado por el permiso de Dios. Entonces, a veces entendemos y no solamente decimos, oh, Dios es soberano, oh, y nada más. No, reflexiona en lo que Dios quiere mostrarte. Y las pruebas, una cosa son las pruebas y otra cosa son los varillazos por la espalda. Y cada uno debe ser sincero en su corazón cuando es un varillazo y cuando es una prueba. Y lo que me sostuvo fue. Francamente, no es porque uno es espiritual. Yo creo que porque uno es jetón. Y yo siempre fui un jetón. El que me conoce sabe que soy un jetón. Entonces siempre le pregunté a Dios, fui franco, le digo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué me querés mostrar? Mira, cuando yo estaba haciendo el devocional, yo te contaba que mi nena más chica tiene discapacidad motora, se llama espasticidad. Necesita muchas terapias para poder caminar. Ya tiene 9 años. Usa un carrito para caminar y bueno, y bueno. Es bien turra, ¿viste? Le encanta manipular y todo. Súper inteligente. Es como si el cuerpo hubiera compensado con la inteligencia. Aprendió a leer a los 3 años español, inglés sola. Una memoria impresionante. Estoy 10 años aprendiéndome un versículo en hebreo y ella me lo dice en 2 minutos, así rápido. Muy, muy ágil.
Entonces, me acuerdo que estaba haciendo el devocional en el Evangelio de Juan, hace mucho tiempo, y yo le decía, pero Dios, ¿vos no sustentás el universo con tu boca? ¿Vos no hacés todos estos milagros? Los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos se levantan. Si vos tenés este poder, ¿por qué no podés curar a mi hija? Si vos tenés esta fuerza, ¿dónde estás? ¿Por qué no podés venir? ¿Por qué no me tirás una mano? Mirá, estoy en tu obra. Dame una mano acá. Y la respuesta fue esta que te contaba de cuando se rompe el perfume de alabastro y muchos cuestionan, che, ¿por qué no vendimos esto y no hicimos lo otro? Y todo el mundo habla, todo el mundo habla pavadas, pero la persona que rompió el alabastro fue y es recordada hasta el día de hoy. Y lo dice la Biblia para que se recuerde. Entonces, yo estaba mirando y digo, ¿y qué pasa acá? Y Dios me dijo, yo necesito romperte y quebrarte hasta sacar buen perfume. Porque uno, cuando estuvo en el mundo, se juntó de muchos malos olores. Las malas conductas, a mí me gusta el conductualismo, ¿eh? Le voy a Skinner y a Pavlov, que son conductualistas, ¿no? Y el conductualismo se va fabricando hasta después de los 3 meses, adquiriste la conducta, fuiste y vas, y entonces todo se va modificando, ¿no? Y Dios te va rompiendo todas esas cosas para hacer lo que Él quiere hacer. Y lo que Él quiere hacer con nuestra vida es cambiar nuestra conducta también. De adentro hacia afuera, como debe ser la adoración. De adentro hacia afuera. Entonces, ahí está. Cuando Dios te dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a quien has enviado. El que te conozcan es conocerle a Dios y cambiar la conducta. Entonces, en cada momento había que sacar el mal olor, había que quebrar el perfume, sacar las mosquitas muertas, como dice Eclesiastés, y dar buen perfume. Bueno, voy a citar a alguien que no es de la Biblia. Alguno quizá lo conozco, ¿no? Sin dolor, no sos feliz. Entonces, a veces hay que romper. Para construir hay que romper. Ahora está de moda la deconstrucción. Bueno, tomalo como quieras. El caso es lo mismo. Sí. Impresionante. Viste, me acordaba de una palabra que se suele usar también. Qué bárbaro cuando uno frente al dolor tiene una cosmovisión y otro tiene otra cosmovisión. Y como vos me decías, Dios fue suficiente en todo este proceso y en todo este proceso que estás pasando de aflicción, dolor, prueba, como vos lo estés viviendo. Y es verdad, nadie entiende mejor que Dios y vos. Hacer la entrevista, vos estás casado, me dijiste, tu esposa es de ¿qué nacionalidad? Recordame. República Dominicana. Dominica. Sí. Si yo la pondría al lado tuyo y contaría su perspectiva, su visión, su experiencia frente a todo esto, me diría también otras cosas, ¿no? Que seguramente Sí. vos no me Sí. decís de tu experiencia, pero Sí. escuchar tu campana, tu experiencia, escuchar cómo vos lo estás viviendo, para mí me es útil, y verdad, muchas gracias por abrirte de esta manera y contar lo que pasa en tu vida, lo que pasó en tu vida, y que Dios te está sosteniendo, porque fue Dios y que te va a sostener hasta el fin, ¿no? Hasta el momento que diga hasta acá. Sí. Como matrimonio, frente a toda esta prueba, ¿qué proyectos, qué sueños hay hacia adelante? A pesar de todo esto, como de forma personal o matrimonial, ¿hay sueños a pesar de todas estas aflicciones y pruebas que tienen ustedes? Qué pregunta. Mira, desde que nosotros empezamos ahí a noviar, por ahí por el 2006, 2007, voy a decir 2007 para que no saquen cuenta los que no nos dejaban ponernos de novio.
A ver, uno siempre, creo que sanamente, en algún rasgo sanamente, quiso conquistar el mundo, ¿no? Como Pinky Cerebro, ¿no? Con el Evangelio y ser líder de esto y ser líder de lo otro y pa, pa, pa. Pero sabes que el viejo Ovidio siempre me decía lo mismo: hijito, el púlpito es su casa. Usted puede figurar todo lo que usted quiera, pero si su casa no está bien, tarde o temprano se va a caer. Y Proverbios 14 es claro, ¿no? La mujer sabia edifica su casa, así que puedo sacar mujer y puedo poner varón sin estirar, sin romper la palabra, ni pecar, así que no. Porque creo que Dios nos habla a todos, ¿no? Pero mi principal proyecto son los nenes, que Enzo sea un hombre que ame al Señor y poder despegarlo y que Emma sea independiente y que sea una persona también que ame al Señor y que despeguen. Hay una frase que no sé, la verdad que no tengo ni idea quién fue que la dijo, o sea, no puedo citar ni darte un pie de página porque no, si hay tanto plagio ahora que, pero dice que a los hijos hay que darle raíz y alas. Estamos metidos en las raíces, yo creo que, es el sueño de los dos, de mi esposa y mío, tener raíces. Para cuando tengan alas, no vuelen tan cerca del sol que se les derrita las alas, ni tan cerca del mar que se le deshagan, ¿no? Como la leyenda de Icarus. Pero creo que ese sería un sueño, por lo menos mío, particular mío. Mi esposa está con un proyecto muy lindo que también nació en la pandemia, que se llama Meditaciones al Corazón. De hecho, acaba de venir de Escobar, de Lambertucci. Hubieron como, no sé, 800 mujeres más o menos, escuchando, y el año pasado estuvieron en Ecuador, y el año que viene, no sé, tienen ahí unas proyecciones que no las puedo decir. Y yo en este proyecto, que es un poco de ella, yo estoy con los nenes. Mi vocación es estar con los chicos cuidándolo. Creo que si yo pudiera, dar más, y muchas veces me siento que puedo dar más, pero sería descuidar a los chicos, ¿me entiendes? Me encantaría tener proyectos de enseñanza y proyectos de campamento. Amé toda mi vida los campamentos. Estar en programa en el instituto en Monte fue con el Guille Clauser. Fue lo mejor. Decí lo que quieras, como decía él, pero es lo mejor. El programa marcó mi vida, la mía y la del grupo de chicos que estuvimos. Entonces, creo que la obra del Señor y servir al Señor en familia es algo fantástico. Bueno, si Guille y Ovidio, que lo citaste vos, te ven, bueno, te van a mandar un mensaje seguro. ¿Qué hace este? Qué lindo poder tener proyectos y bueno, seguir hacia adelante esas metas, que, o sea, que el Señor nos venga a buscar o nos lleve, seguir afianzándonos y tener esto que tenés. Tenés mucho hincapié en la familia. La familia, lo que me decía, la importancia de la familia en tu vida, los consejos que te dieron sobre la familia. ¿Y qué consejo, porque sos familia, tenés esposo, tenés hijos, qué consejo le das a los padres en estos tiempos, vamos a decirlo, por así, finales, como lo dice la palabra de Dios, tiempos difíciles, donde vemos que el hogar está perdiendo su estabilidad? ¿Qué consejo le das a los varones que vos aprendiste en estos años? Porque seguramente algo aprendiste en todos estos años de casado y también como papá. ¿Qué consejo le daría a aquellos que están siendo padres hace poco, ¿no?
Que aprovechen cada momento con sus hijos, no vuelven atrás. Mira, podés comprar un vehículo, podés comprar el trabajo para tu universidad, para tu trabajo, tu auto, podés comprar lo que vos quieras, pero el tiempo no lo podés comprar. Y ver crecer a tus hijos no tiene un precio. Entonces ese tiempo que vos decidiste ganar un poco más quizás hasta de dinero para poder estar teóricamente bien, yo te diría que lo cambies por confiar en el Señor que te puede proveer a través de un trabajo, ganar menos, pero estar con tus hijos. Y la misma Biblia dice, todo tiene un tiempo debajo del sol. Después se van y yo como hijo. El tiempo que estuve afuera en otro país, yo lo extrañaba a mis viejos un montón. Tomarme un cafecito a las 6 de la tarde o unos mates, charlar, todo lo que peleé con mi papá, lo extrañaba cuando estaba lejos, ¿no? Y yo figuré eso y lo di vuelta para con mis hijos, ¿no? Para estar con ellos. Y vos sabés que en el libro de Deuteronomio, dice la palabra de Dios, incúlcaselas a la palabra, ¿no? Día y noche, que puedan realmente hacer. Es la tarea, textualmente, no me lo acuerdo, pasa que es la tarea que tiene que hacer el padre sobre la familia, ¿no? O los padres sobre la familia. Pero me llama mucho la atención y en esto quiero hacer hincapié. Usa la palabra shana, Shananá, es cuando en la tierra marcas la tierra para poder romperla y para poder sembrar. Entonces, es como si utilizara en hebreo es la palabra ara, sus corazones. O sea, rompe el corazón para que se siembre su palabra. Y es muy profunda la expresión que utiliza Deuteronomio. Pero no dice que la iglesia lo haga en la escuelita dominical o que lo haga fulanito. Dice que lo hagan los padres. Deuteronomio repite la ley hacia los padres. Entonces, no dejen, y no es, y David, una cosa que nosotros hacemos mal a veces. ¿Hiciste tu devocional? Le decía a tu pibe. No, papi, no, entonces tengo que hacer tu devocional y sos... Uy, mira, para mandar a hacer somos mandados a los padres. Pero si tu hijo no te ve a vos todas las mañanas haciendo un devocional, si vos no sos de ejemplo a tu hijo, ¿qué querés enseñarle? ¿Me entendés? Tenemos tiempo para todos. Tiempo para el ministerio. Mirá, fulano, mirá cómo está el ministerio. No, mirá, y los hijos ahí. Eso no. La familia no compite nunca con el ministerio. Es el ministerio. Entonces, creo que el arar los corazones, no solamente repetirles las palabras, sino repetirles el ejemplo y las palabras. Entonces queda bien marcado. Y estás criando carácter y estás criando conducta correspondiente hacia los ojos de Dios, ¿no? Pero eso es responsabilidad nuestra. No es del anciano de la iglesia, de la escuelita, de, ¿no? Es nuestra. La esencia del hombre y la mujer, ¿no? Sí, ¿verdad? Y qué importante lo que decía el ejemplo, sí, me acordaba. A veces uno se olvida de esas cosas, ¿no? A veces es bueno por eso tener estudios que se les recuerden, leer la misma Biblia y que se recuerde la importancia del ejemplo. Claro, si uno dice hacer el devocional y no hace el devocional, uno dice salir a predicar pero no sale a predicar, uno dice orar pero no ora, y así. Trata bien a tu esposa, pero no, o sea, siempre está con el ejemplo, el Señor Jesús. Me hiciste acordar la historia de Jesús clavando los pies. Yo le mostré el ejemplo siendo el Señor y Dios, ¿no? Así que es verdad, siempre el ejemplo es tan importante. Y el tiempo pasó volando, mirá, ya llevamos un par de minutos, como te decía al principio, conectado, siempre dura entre 40, 50, hasta una hora, como va la situación. Recorrimos algo de tu vida,
algo de, contaste algo de tu esposa, de tus hijos, de las pruebas, de las luchas, de tus proyectos. Te quiero hacer unas preguntas puntuales, a No hay ver, para problema. conocer. Dispara tranquilo. Decinos tu versículo favorito, uno, tu versículo favorito. Uf, es complejo porque en cada circunstancia me salió a flote un versículo, ¿no? Cuando yo me acerqué a los caminos de Dios, el versículo de Isaías 43, no, 45, 2 y 3. Yo iré delante de ti y haré pedazos puertas de bronce y cerrojos de hierro, para que sepas, yo soy Jehová que te llama por tu nombre. Y después tuve un cuestionamiento, porque dije, caramba, pero ¿a quién le está hablando Dios? Porque yo no soy judío y tengo que hacer el contexto inmediato y a quién va dirigido, tengo que ser realista. Bueno, iba Claro. dirigido a un impío, así que iba bien. Así que, pero después vino a mí el Salmo 48, 14. Este Dios, Dios nuestro es eternamente y para siempre. Y Él No viera. nos guiará, algunas traducciones dicen nos capitaneará más allá de la, aún más allá de la muerte, ¿no? Y ese capitaneará es hermoso, ¿no? Porque sabes que el timón lo tiene Dios. Entonces fueron muchos, hay muchas cosas que Dios te pone y te marca como el arado, ¿no? En el corazón. Hay una palabra, por ejemplo, cuando estoy en la circunstancia que tengo que concentrarme, hay un versículo de Números 26 que dice: Jehová te cuide, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga paz, ¿no? Fue el primer versículo que nos enseñaron en las clases de hebreo. Así que la repito en hebreo para concentrarme en lo que tengo que hacer. Entonces es como que uno va repitiendo cada cosa y se va marcando, ¿no? En el corazón de cada uno. El Eclesiastés fue muy fuerte también. Cuando me invitan a predicar, siempre le digo: Bueno, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo no soy nada, soy un tubo de agua que recibe lo que vos me pones y lo doy. Porque tenemos que entender que somos nada, ¿me entendés? Que no somos nosotros. No somos, como dice C.S. Lewis, dice, Dios llamó no estrellitas a brillar, sino a la gloria de Dios reflejar. Una cosa así hace una alusión, ¿no? Y nos encanta el estrellato, entonces uno lucha con la carne. Así que cada versículo marca uno. Es re difícil, David, tener uno que lo ponga a flote, porque es como que Dios te ha sacado, particularmente me ha sacado de tantos lados que decirte uno sería mentir sobre otro, ¿no? Es complicado, sí, ahora me doy cuenta. Cada experiencia que vos viviste y te marcó Dios con un versículo es para contar, tiene un texto, un contexto, todo eso, así que tenés para compartirnos muchas cosas. Y también te quiero preguntar, decinos un himno o una canción favorita tuya. Uf, un himno. O canción, la que vos te También haya es complicada impactado. porque, por ejemplo, hay tres canciones que vienen a la par, ¿no? Cuán grande es Dios, no la de Hilson, la real. Me gusta mucho cantada por Elvis Presley. Elvis tiene mucho, tiene como cuatro gospel, tiene como cuatro CD de gospel. Buah, CD, se me cayó el DNI. Pero muy linda. Después en el Monte Calvario, también por Elvis Presley. Es una versión que me fascina. Y Amazing Grace, también por Elvis Presley, me encanta. Y últimamente hay una canción en hebreo, que es también del número 26. Dice la primera parte, esa que te cité, pero después dice, en hebreo dice, Adid, Adid, Shamahol, Shohem, Bijugá, Atah, Shalom, Beshalom, Shihá, y es poderoso en lo alto, eres fuerte y
hace como que recuerda a tu pueblo y traesnos paz, ¿no? Y esa canción, esa parte me raja la cabeza siempre. Pero también qué sé yo, es muy del momento, David. Es muy del momento. Hay una canción también que cantaba una amiga allá en Dominicana, que creo que era de Marcela Gándara. Muy linda canción. Pero bueno, básicamente esos tres himnos son los que me. Son los que me pueden, pero te sale, qué sé yo, las canciones de con las que uno se crió, viste, en la infancia, aquel que la buena obra empezó, uff, esa me deja llorando en cuadrito, me acuerdo, no sé si vos lo conociste en el instituto a Joel, al petiso Joel, el que tocó la guitarra, que está en Paraguay ahora él. Sí. Ay, yo le decía el petit, el enano, decía, me mataba la risa. Bueno, Por el fleito. Fleita, el gordo, bueno, el gordo una vez, para mi cumpleaños, yo estaba hecho, pero deshilachado, viste, cuando te pasan todo en el instituto, y era mi cumpleaños, y el gordo agarró la guitarra, se fue a mi cuarto y me dice, te voy a cantar una canción. Y había dos canciones que a mí me gustaban que él cantaba. Joven Pastor. Esa de Isaí, presento cada hijo suyo ante la. Me la cantó inclusive en el casamiento mío, ¿no? Porque me identifiqué mucho. Siempre fui muy menospreciado en el instituto. Y la de aquel que la buena obra empezó. Y el gordo se puso a cantar y yo lloraba como un marrano, ¿viste? Y yo, sí, toda la vida agradecido por lo que hizo el gordo aquella noche. Me relevantó, ¿viste? O sea. De parte porque vos decís, uy, tengo una esperanza que dentro de lo que yo soy y soy consciente, no creo en la teología del gusano, ¿eh? Que somos una porquería, que somos malos y que esto, no, no, esa teología del gusano no me la como, porque tenemos cosas que hacemos bien y con buen corazón, ¿no? Pero esa esperanza, ¿viste? Que está traída del libro de Efesios, creo que, si mal no recuerdo. El que comenzó la buena obra en vosotros será fiel en completar hasta el día de Cristo, ¿no? Es decir, yo soy así, pero Dios está trabajando, ¿me entendés? Y está sacando toda esa cosa fea y me va a poner re bueno, ¿me entendés? O sea, entonces, qué sé yo, cada canción tiene su tiempo, ¿viste? Y te lleva y te traslada, ¿me entendés? Qué sé yo, no sé. Una puntual. Una. No, no puedo. Sería injusto. Bueno, sacamos a relucir textos históricos y canciones y himnos históricos, así que me parece muy bien. Y te voy a hacer la última pregunta, Federico. Nos contaste qué edad tenés, no, no va a ser su edad. Si el Señor no viene antes, te lleva el Señor de este mundo y te tienen que ir a visitar al cementerio y te tienen que visitar ahí en el lugar donde entierro. ¿Qué te gustaría que pongan en tu lápida? ¿Qué escrito? ¿Qué frase? ¿Qué texto? No sé. El epitafio. En el epitafio, ¿qué te gustaría que pondrían? Imagínate, algunos, cada frase tienen tan pensada y que están puesta ahí, pero ¿lo pensaste alguna vez? O si no lo pensaste, ¿qué pensás hoy? La verdad que nunca lo pensé. Mira, yo creo que tendría que ser algo que no, no, yo no haya querido marcar. Vos sabés una cosa que los seres humanos tenemos esa necesidad que nos reconozcan. Y me acuerdo una vez en una predicación, un personaje dijo, Dios fue mi pastor, nunca nada me faltó. Creo que se estaba tratando de reconocer a él mismo, porque hablaba el énfasis, lo hacía en él, nunca nada me faltó, ¿a quién? A mí. Dios fue mi pastor, ¿cuál? A mí, yo. Entonces tenemos este problema nosotros los seres humanos. Pero creo que
No sé. No sé. No sé. La Biblia tiene tantas cosas que creo que la suficiencia de Dios es la esencia de todo, ¿no? Si me preguntás, Dios es mi pastor y eso es suficiente. Listo. Esa es la frase. Y bueno, Dios es mi Lo pasa pastor. que mirá, una vez le dije al viejo, ¿no? Me había regalado un libro. Firmame luego, poneme una dedicatoria, viejo. No sea chongo. Y me dice, recordame por lo que soy, no por lo que escribí. ¡Oh! Este viejo desgraciado siempre te tiraba con una que te sacudía la cabeza y te dejaba dando vuelta, ¿no? Y creo viste, que debiera ser eso, cómo hemos vivido con Cristo, ¿viste? Y muchas veces no vimos cómo otro vivió. La biografía de El secreto de Hudson Taylor, no sé si lo leíste. Sí. Espectacular. Yo lloré, me había agarrado COVID. Así que me agarré, en 3 días me comí el libro. Después de todo lo que el tipo ese vivió, la sensación de, dice, cuando él fallece, la sensación del ambiente de paz que había. Y eso lo hace el Señor. El tipo vivió para el Señor, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. No sé. Cuando sepa, te lo digo. Te escribo. Encontré el secreto de la vida espiritual, Cristo. Ahí está. Sacándole el título del libro, ¿no? Ponerle un pie de página, por lo menos, ¿no? Como para hacer la descarga, ¿viste? Sí. Viste que ahora se Federico. ponen la fotito y ponen la frase, ahora, digamos, Ya. Dios mío, qué aparato que son. Muchas gracias por tu humor, gracias por abrir tu corazón y compartiendo parte de tu vida. Pues sabemos que ahora no compartimos todo, pero por lo menos quedará grabado ahí para la posteridad y el día de mañana, si alguien quiere preguntarte, basado en lo que escuchó, en las experiencias que tuviste con Dios y en las luchas y las pruebas, ahí van a tener van a tener el muro de Facebook para preguntarle, sacarse alguna duda, querer preguntarle y indagar un poco más sobre tu fe. Gracias, Federico. Te mando un gran abrazo. Y bueno, si querés decir algunas palabras finales, te invito. Te quedan ahí No, el tiempo. vos sabés que tengo algo en la cabeza hace un tiempo pero no lo he hecho de Aragán. Ajá. Así me tocó vivirlo a mí. Un escrito, nada más. Así me tocó. Creo que uno no se puede quejar de lo que Dios le pone delante. Y Proverbios, cuando dice todos los días el afligido son malos, pero el de buen ánimo les banquete continuo, no es andar con una sonrisa, es tratar de entender lo que Dios le está tratando de enseñar. Con todos los dolores, ¿no? Con todos los dolores, con todos los llantos, con todos los extrañar, con todos los anhelos, con toda la pelota de sentimientos que el ser humano es, ¿no? Con la falta inclusive de que reconozcan tu trabajo muchas veces, ¿no? Que los hermanos en la iglesia se hieren mucho cuando no viene alguien y le dice, che, loco, qué bueno que está. Muy bien. Y eso también lo necesitas, ¿viste? Pero siempre reenfocar todas esas cosas hacia lo que buen siervo y fiel. Creo que debiera ser el resultado de nuestra vida. Y la carne se calma ahí. Dice, no, no, esto no es para mí. Pero hay que agachar la cabeza y seguir caminando. Dios allana. Dios allana siempre el camino. Él pasó antes por lo que nosotros pasamos. Federico, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias por estas palabras finales. Y bueno, un saludo para tu esposa, tus chicos, para los hermanos ahí en esa zona de Neuquén, que está a un par de kilómetros de acá, así que bueno, esto de estar a través de las redes nos acerca un poquitito. Sí.
Te mando un gran Bueno, abrazo. muchas gracias y gracias por la invitación y a su orden para lo que pueda ayudar. Un placer para. Bueno, tuvimos en Conectados entrevista de San Nicolás de los Arroyos, Federico desde Neuquén. Y bueno, Dios mediante, nos vamos a ver en otra entrevista la semana que viene también, escuchando historias de vida, historias de fe, historias que nos ayudan a ver la vida de otra manera, de verdad, de la óptica bíblica, de la óptica de Dios, de la óptica de fe. Así que gracias a Dios esta noche tuvimos a Federico Ferreros desde Neuquén. Bueno, sin más, les mandamos un abrazo grande, Dios los bendiga y que tengan buenas noches, lo que lo vieron ahora y lo que van a después. Buenos días, buenas tardes, hasta una próxima. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Chau, chau.